una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando comenzó la guerra. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Y todo esto sin contar con el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del coro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo mandé a revisar. Pip, pip. Quiero revisar mi Cadillac. Pipo, piro, piro, pipo, pa. En esas circunstancias el patrón me sugirió prestarme ya el cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac se reparaba, yo usaba su perol. Pip, pip. Esa cafetera era un perol. Pipo, ripo, 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 pa. La rueda era de arado y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Frenaba como un loco atacado de zambito, sí señor. Pipi, daba pena ver aquel perol. Pipuripuripu, pipi, pa. Monté mi cacharrito a una gran velocidad. De 3 millas por hora recorrí por la ciudad. Y cuando yo paré, una morena a mi lado se montó. Pipi, la chica se prendió de mi perol. Pipuripuripu, pipi, pa. Más y más, pip, pip. Este cacharrito me gustó, pip, 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 pa. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado y preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar, me palpitó, pip, pip. Mi corazón quedó en el perol, pip, 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 pa. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen 1000 muchachas que quieren salir conmigo, pero todo por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy, pipip, bye, pipip, chao.